Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueliando con vos. Este es el consultorio de Telemedellín. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar de diferentes temas. Pero este es nuestro tercer día en Colombia Moda 2018. Abre los ojos. Aquí transmitiendo desde Plaza Mayor, desde este recinto ferial donde se vive todo lo que tiene que ver con el sistema moda. Hoy vamos a hablar de varias cosas, van a ser tres temas el día de hoy. Vamos a hablar primero que todo del proyecto Épica y de los ganadores este año, la casa Lugo, Daniel y Alejandro Lugo, quienes han estado en Colombia Moda durante mucho tiempo, pero ahora son los ganadores de Épica, reto de innovación, y ayer tuvieron una pasarela a las 7 de la noche, muy bella, esplendorosa, con unos cortes para los hombres, de verdad, y unos acabados, que ellos, eso es todo lo que ellos nos van a contar ahorita. También vamos a hablar de procesos ecológicos y también vamos a hablar con Humberto Cubides. Esto es lo que tenemos hoy para Parihueliando con vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Natalia María, muy buenas tardes. Parihueliando con vos, con nuestro invitado y con ustedes los televidentes que nos acompañan todas las tardes a parihuelear, a pasar un rato agradable para que nos compartan todas estas inquietudes que día tras día van surgiendo en el programa. Nosotros pues generalmente, como lo decía Natalia, tenemos el consultorio donde ya sea que ustedes nos llamen o nos escriban, como en estos casos cuando la línea pues no está habilitada, ustedes pueden escribir, proponernos los temas que tengan pendientes y aquí los desarrollaremos. Pero para seguir con la línea, el contexto que estaba haciendo Natalia, pues importantísimo también definir que todo esto es posible cuando hablamos de moda y emprendimiento. Son procesos que en este momento ya se están desarrollando dentro de los nuevos procesos, dentro de los nuevos contenidos, de las líneas temáticas, dentro de las mismas pasarelas, porque ya no es simplemente hablar de moda, sino estudiar, innovar, crear, pero sobre todo, ¿cómo podemos? En este caso, ellos han participado, por ejemplo, dentro de Épica, como emprendedor de Épica, de uno de esos desarrollos que ha liderado la Alcaldía de Medellín, la Administración Municipal, con precisamente la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, esto es creo que el eje del programa, saber cómo podemos hablar de procesos, de temas que no van ligados a lo institucional, pero sí desde el sector público, cómo se jalona todo lo que hacen las personas del sector privado, los nuevos creadores, los nuevos talentos. Sin más preámbulos, entonces, presentemos a nuestro primer invitado. Usted ya hizo un pequeño contexto, pero entonces, para que retomemos con Alejandro Lugo. Alejandro Lugo de la Casa Lugo. Muy buenas tardes, Parihueliando con vos, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar hablando porque muchísimas personas no vieron la pasarela, de pronto no conocen tu marca. Háblanos de la marca, que es Lugo, ¿cuál es el ADN de tu marca? Bueno, lo que pudimos ver anoche en nuestro desfile fue un poco de lo que tú dices, nuestra marca como esencia, como hermanos, lo que queremos proyectar, lo que somos y lo que queremos ser. Nos gustan los temas de sastrería tradicional italiana con toques modernos. Quisimos mostrar nuestra marca registrada de forros internos personalizados en nuestro desfile, sobre bases un poco más livianas, frescas. Vimos linos, vimos paños con seda, vimos terciopelos en algodón con seda. Entonces básicamente queríamos mostrar un pequeño resumen de lo que es nuestra marca en Colombia Moda. Hay un detalle muy importante también, no sé si recuerdan que teníamos un carrito de servicio al ingreso, el de desfile, y ese es el carrito de servicio que podemos vivir en nuestro espacio, en nuestro conservatorio, donde recibimos a nuestros clientes para sus trajes a medida, donde pueden personalizar y customizar absolutamente todas las prendas que tenemos. Alejandro, como hicimos contexto hace unos minutos, hoy queremos hablar con Alejandro, no solamente el diseñador, sino también el emprendedor y el ciudadano que puede motivar a otras personas que también son innovadores, creadores, que también tienen esa necesidad de pronto de reorientar o a veces orientar porque no han iniciado su negocio. Hablemos un poquito de cómo se perfilaron ustedes, su hermano y ustedes, su hermano Daniel, no solo como diseñadores, sino como empresarios. En este momento, ¿cómo han iniciado el proceso y qué les podemos contar a esos televidentes como para que se motiven también a generar esos emprendimientos en la ciudad de Medellín? Mira, es cierto, nosotros llevamos un camino de mano de la alcaldía. Nuestro primer concurso del que fuimos ganadores fue Capital Semilla. Allí fue donde nosotros empezamos a hacer como una carrera en este tema de los concursos para después pasar a la segunda etapa que fue Épica. ¿Qué les puedo decir a los emprendedores? Les puedo decir que sí hay apoyo, sí podemos encontrar entidades en nuestra ciudad que pueden impulsarnos como empresarios, que no todos los diseñadores sabemos de absolutamente todo y menos de finanzas y de números, y con este tipo de programas nos podemos afianzar, podemos entender más cómo funciona todo y podemos hacer parte del sistema moda en el que realmente puedas vender, puedas estructurar una empresa desde el diseño, pero también escalada con cifras, escalada con situaciones comerciales, que eso es lo que más nos interesa. El diseño está bien y todo lo tenemos claro, pero ¿qué vamos a hacer para sacar la marca adelante? ¿Qué vamos a hacer para poder sobrevivir en el mercado? Entonces esa es la lucha que tenemos todos, y sí hay apoyo entonces de la alcaldía, y sobre todo con este proyecto de Épica, que realmente funciona y es buenísimo para nosotros como emprendedores. Alejandro, aquí normalmente tomamos tinto y parihueliamos, esto es parihueliar, y es como hablar como más tranquilos y más relajados, y yo creo que al principio estábamos como un poquito más tensionados. Estábamos hablando del proyecto Épica, reto de innovaciones de la alcaldía, y aquí nos acabaste de explicar algo, pero entonces, ¿esto es parte del proyecto Épica o de lo que trabajaste al principio? Es decir, me preguntaba, en ese proyecto Épica, ¿qué fue lo que trabajaron especialmente? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Como eso, como sencillo, esa convocatoria es muy difícil. Contanos como en paisa, ¿cómo es ese trabajo que ustedes hacen con la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía y este proyecto, este proceso de transformación de la empresa? Sí, mira, hay un paso a paso, es un paso a paso que hay que seguir de manera muy consciente y juiciosa para poder, digamos, que ir cruzando como metas. ¿Qué te puedo decir? Fue, digamos, un camino que entre Daniel y yo, sobre todo mi hermano, que es como el más juicioso con el tema de los concursos, de los números, de las clases que se reciben, entonces... O sea que usted es el que diseña y él es el de los números, ahí vamos entendiendo, ¿o no? Los dos diseñamos, pero yo me encargo de una parte más operativa y Daniel se encarga más de una parte administrativa, pero los dos diseñamos por completo, o sea, es 50 y 50 literal. Bueno, entonces me estabas también preguntando acerca de cómo fue el proceso de lo que duró preparar la pasarela hasta que llegamos. Realmente el tiempo fue un poco reducido, tuvimos que correr un poquito porque el tiempo a veces no es suficiente con tantas prendas que queremos diseñar, pero básicamente lo logramos, y desde que tengamos una meta y trabajemos por ella, las cosas van fluyendo, yo pienso. Alejandro, me deja hacer una corrección. Cuéntenos, claro. Alejandro Lugo, la casa es Lugo, la marca es Alejandro y Daniel Lugo, que es el apellido, pero la marca es Lugo. Sí, muy bien esa aclaración, y también siendo consecuentes con eso, insisto, en que les hicimos una promesa que íbamos a hablar con el diseñador y con el emprendedor. Retomemos a ese diseñador, porque está muy bien que se jalonen todos estos procesos, no solamente dentro de las administraciones municipales, dentro del sector privado, porque estar presente en una feria como Colombia Moda es precisamente jalonar todo el sector moda de la ciudad de Medellín, pero el talento es absolutamente necesario. Entonces queremos conocer un poquito más de ese ADN de ustedes. ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es ese diferenciador que tienen ustedes para que puedan recibir no solamente tanto soporte desde lo institucional, desde el sector privado, sino que ustedes mismos puedan surgir? Y pues eso debe ser desde la parte creativa que se hacen ese diferenciador. ¿Cuál es? Nuestro ADN, o sea, nosotros básicamente nos inspiramos en viajes, nos inspiramos en aventuras. Nosotros decimos que somos hermanos sedientos de aventura, inspirados en el lujo. Entonces tratamos de buscar todo el tiempo este tipo de situaciones, porque básicamente eso es lo que nos llena a nosotros de inspiración para hacer cada una de nuestras colecciones. Entonces más o menos en eso nos inspiramos, y en eso se resume Lugo. Ustedes tienen, por ejemplo, smoking tradicional, y ahorita entonces nos explica, smoking tradicional, smoking tropical, liquiliqui, guayabera. A ver, ¿qué es el liquiliqui? Y la diferencia entre ese smoking tradicional y el smoking tropical. Bueno, hay muchas diferencias, sobre todo en cuanto al corte, a los cuellos, a los botones. El liquiliqui es una prenda tradicional, sobre todo que se utiliza en ceremonias en los llanos orientales y en cierta parte de Venezuela. Entonces pues, es como la chaqueta de celebración y con la que es preferiblemente casarse en este tipo de climas. Los smoking básicamente se pueden resumir, como para no entrar en mucho detalle, es cuando hay intercambio de color en la solapa respecto a lo demás de la chaqueta. Las levitas, por ejemplo, son las chaquetas que son un poquitito más cortas en la parte de adelante y van redondeadas y más largas atrás. El frac, por ejemplo, es más cortico y tiene dos colas en la parte de atrás. Entonces, muchos detalles que hacen la diferencia en cada una de las chaquetas. ¿Y por qué sastrería italiana? Sí, es sastrería italiana es porque vamos muy puntual al tema de solapas un poco más angostas, un poco más entalladas, un solo botón de pronto en la cintura, solapas con detalles artesanales, también el tema de las entretelas internas y cómo se construye la chaqueta de una manera mucho más artesanal con este tipo de procesos. Alejandro y Natalia, vea, les voy a leer un segmento porque quiero retomar, antes del programa estábamos conversando con Natalia y ella muy romántica leía este texto y recordaba la pasarela de la noche anterior donde decía, sí, todo eso se cumplía. Cuando hablábamos de un caballero moderno, sofisticado y muy masculino, es el lienzo de los diseñadores de Lugo. Bueno, no voy a continuar. Hablaba de lienzo y ella decía, sí, es que se veían tan elegantes, es que el concepto de sofisticación es algo que de verdad se desarrolla. Esto no solamente se queda en el tema de la moda, sino que sería ese modelo de negocio con el que ustedes definitivamente dicen, esta es la línea por la que nos tienen que reconocer. Entonces, ¿cómo mezclar esos dos conceptos de un modelo de negocio y tener la claridad de los diseños, cómo pueden apuntarle a que la gente los reconozca, a que ustedes puedan desarrollar creativamente lo que sueñan en cada una de esas pasarelas? Bueno, mira, nosotros básicamente, como tú estabas diciendo, nos enfocamos en un tema más formal. Entonces, ¿qué se linkea más con un tema formal? Son los matrimonios. Entonces, nuestros clientes nos empezaron a buscar más por el tema de matrimonios, porque veían que podían encontrar una pieza lujosa, especial y única, y así lo empezamos a trabajar. Que empezamos también, digamos, a identificar que los novios querían detalles diferentes y que los sacaron un poquito del acartonamiento de un traje de matrimonio. Ahí empezamos con nuestra marca registrada de forros internos personalizados que llenaban de detalles a cada una de las chaquetas. ¿Qué más te puedo decir? El tema también de los pañuelos en el bolsillo de la chaqueta. Habitualmente no los usan o utilizan pañuelos feos en materiales que de pronto no funcionan muy bien, entonces allí también encontramos un diferenciador donde podemos bordar las iniciales del nombre y el apellido de cada novio y identificar la prenda como una prenda especial para ellos. Estamos parihueliando con vos, estamos hablando de emprendedores colombianos, de todo el trabajo que se hace aquí en Colombia Moda 2018, abre los ojos. Volvemos a parihueliando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con vos. Y seguimos parihueliando con vos. Hoy nos desplazamos a Plaza Mayor para disfrutar de Colombia Moda 2018, abre los ojos. Y recuerden que por Telemedellín ustedes pueden abrir sus ojos por diferentes pantallas. Nosotros tenemos una producción realizada para precisamente cumplir con todos esos objetivos multiplataformas. Si ustedes quieren ver todas las pasarelas, simplemente se meten a www.telemedellin.tv. Se lo repito despacito, www.telemedellin.tv, y ahí ven todas las pasarelas. A las 10 de la noche pueden ver el resumen de esas pasarelas en un especial que hemos hecho martes, miércoles y esta noche. Y si quieren escuchar Telemedellín Radio, pues por ahí también hay todos estos personajes que van pasando alrededor de la feria, contando historias, cómo surgieron, bueno, infinidad de cosas que pueden conocer con Telemedellín, siempre con vos. Y continuando con el tema que estamos desarrollando de emprendedores Colombia Moda, uno de esos diseñadores, una pareja de hermanos, Alejandro y Diego Lugo, de la empresa Lugo, nos están acompañando para contarnos cómo es eso del emprendimiento. El emprendimiento llevado a la moda, a crear, a innovar y a permanecer vigentes con sus modelos de negocio a partir de estas modas, en este caso masculinas. Yo quiero que retomemos un poquito del proceso porque ustedes diseñan, para esos televidentes que apenas están llegando, moda para hombres. Ustedes tienen procesos con novios pues para los matrimonios, pero también parte del proceso que es muy bonito es acercarse a ellos y escuchar todas esas expectativas que tienen. Ustedes hacen como que una especie de taller o algo así con esas parejas. ¿Cómo es ese proceso para que no sea solamente lo que ustedes se imaginan, sino cumplir los sueños de esos novios que llegan donde ustedes? Sí, es cierto. Nosotros trabajamos con un modelo que llamamos citas de asesorías personalizadas para los trajes de novios. Es un espacio que se genera para atenderlos a ellos de manera personalizada, donde podemos elegir el traje ideal para su matrimonio. Ejemplo, hay novios que me dicen, me voy a casar en la playa a las 4 de la tarde, el vestido de mi novia va a ser más o menos de este diseñador, yo quiero que me sugiera un traje de matrimonio para que esté a la altura de ella. Entonces empezamos a identificar según su tono de piel qué colores funcionan, según el lugar qué material funciona, según la personalidad del novio qué forro interno personalizado le podemos sugerir. También podemos revisar el tema de los botones, si queremos un botón en madera tallado, si queremos un botón tradicional en pasta, si queremos madre perla, terciopelo. Eso lo vamos definiendo a medida que vamos conociendo la personalidad del cliente y también del estilo de la fiesta y del lugar. Son varios detalles que tenemos que analizar para revisar cuál es el traje ideal de matrimonio. Alejandro, esta mañana el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, tuvo una rueda de prensa aquí en Colombia Moda de 2018, y entonces lanzó la propuesta de una alianza internacional. Algunos diseñadores van a participar y entonces a ellos se les va a apoyar aún más para que abran sus puertas internacionalmente. ¿A usted les suena esta propuesta? ¿Quisieran participar? Todavía no tengo exactamente las reglas, si pueden participar, qué tipo de diseñadores, pero ¿aspira usted algún día a participar en estas alianzas para abrir puertas internacionales? Me encanta y realmente me entero en este momento que hay un programa para que esto pase. Lugo tiene presencia en Ciudad de Panamá hace más o menos 2 años, atendiendo con un modelo también de citas de asesoría personalizada que trabajamos de una manera muy especial allí. Si tenemos la oportunidad de participar felices, lo haríamos porque sería algo mucho más formalizado y de una manera mucho más organizada. Nosotros a veces los diseñadores, como es un tema más de arte y de llevar casi que a veces lo que tú creas en la maleta alrededor del mundo, a veces se vuelve muy informal y si hay una forma de organizarlo y de estructurarlo para seguir haciendo empresa, me parece genial. Alejandro, aquí cuando usted nos habla, queremos ser muy insistentes en toda esta posibilidad que tienen los nuevos talentos, los nuevos creadores de la región y por qué no del país, cuando se encuentran aquí en un espacio Colombia Moda. Ayer veíamos una de las pasarelas, la de la colegiatura, Natalia, que coincidió precisamente con el horario de Parihueliando con Vos, y vemos que tienen mucho talento, también muchas expectativas, pero entonces todavía están en ese proceso solamente de lo creativo. ¿Cuál es esa recomendación de ustedes que ya han avanzado mucho más en el proceso, en saber que ya es un modelo de negocio, que hay que ser estructurados y que hay que proyectarse? Y quiero retomar algo que usted mencionó. Usted al principio cuando dijo, sí, es que nosotros tenemos que buscar y mirar hacia dónde vamos. Entonces, ¿hacia dónde van ustedes y cómo mostrarle a estos nuevos jóvenes emprendedores hacia dónde se tienen que orientar? Bueno, yo pienso que sin duda hay que buscar como una conexión entre arte, diseño, moda y que a la vez sea comercial, porque está bien que hagamos, digamos, prendas creativas muy bonitas, pero realmente hay que ser conscientes del mercado y del contexto. No todo el mundo, digamos, que está dispuesto a utilizar una prenda de cierta manera, entonces sí, yo pensaría que si quieres vender tienes que buscar la forma de conectarte con tu consumidor y diseñar básicamente para él. Excelente ese consejo que nos está dando. Ahora hablemos del trabajo que usted hace con los artesanos. Usted nos estaba contando que en las piezas que usted realiza, que usted crea, utiliza muchísimo el trabajo de los artesanos. ¿De dónde vienen esos artesanos? ¿De dónde son? ¿Cómo trabajan con ellos? ¿Es outsourcing? ¿Ustedes los tienen en un taller aquí en Medellín? Háblenos de todo ese trabajo con los artesanos de Colombia. Con los artesanos nos encanta trabajar sobre todo para los trajes de matrimonio o bodas de destino, porque particularmente casi todas las bodas de destino que nosotros tenemos son bodas en la playa. Entonces, bodas de destino. Bodas de destino. En no, la playa. Aquí, en la playa. En este, bodas en eso, la playa. Aquí de unos hay que hacer un paréntesis diferentes. Sí, porque los televidentes de pronto, así como yo, no saben que son, eso ya es una nueva modalidad. Ya se clasifican las bodas así, bodas de destino. ¿Qué es eso? Boda de destino. Mira, la boda de destino, las bodas de destino es algo bastante interesante que está pasando incluso en nuestra ciudad. Cada vez hay muchos más proveedores enfocados en bodas de diciembre. En Medellín, por ejemplo, hay empresas que están haciendo unos matrimonios grandísimos, hermosísimos, divinos, y también muchas personas eligen nuestra ciudad por el clima, por los costos de hacer un matrimonio grande en nuestra ciudad, porque hay muchas parejas que son, por ejemplo, que la novia sea de afuera y el novio sea colombiano, entonces se generan espacios para que venga mucha más gente a nuestro país. Y es, digamos, que un nicho de mercado que todavía no está muy explorado, pero que nosotros conocemos y sabemos que funciona porque también mueve la economía de una manera muy interesante. Son muchas personas también que vienen a Medellín, que vienen a Cartagena, que vienen a San Andrés a hacer matrimonios grandes de 100, 150 personas, incluso más. Entonces, son personas que vienen a comprar moda, a hospedarse en nuestros hoteles, a generar también, pues, como un sinnúmero de situaciones benéficas para nosotros. Entonces, retomando las bodas de destino, por ejemplo, Barú, por decirlo, pues por ponerte cualquier tema, o San Andrés. Entonces tenemos que buscar un traje que funcione para el clima, porque son climas pesados, entonces no me va a servir una lana pesada para San Andrés, cuando es mejor utilizar un lino acompañado de una guayabera, retomando lo de los artesanos, que son artesanos que trabajan con nosotros, los tenemos outsourcing porque no, para ellos digamos que son personas que son más arraigadas a sus raíces, entonces yo tenerlos en un taller encerrados todo el tiempo mientras ellos quieren bordar y tejer, no sé, en la puerta de su casa, relajados a su ritmo. También claro. Su naturaleza, su medio ambiente, excelente. Y que así viven y que así trabajan felices y que así cumplen, entonces yo para qué me los voy a traer a tenerlos encerrados, a cambiarles su realidad cuando realmente ellos son felices y tienen su trabajo allá, o sea, el trabajo les llega a su casa, pueden estar cuidando a sus hijos, pueden estar pendientes de su casa y trabajando al ritmo que ellos. Su empresa es como una revolución, Alejandro, porque estábamos muy enfocados en los vestidos de novias, de mujeres, pero ustedes ahora le están dedicando muchísimo tiempo a los hombres y uno pensaba que el hombre no se quería arreglar, que era más tranquilo, pero hay como una tendencia de ese cambio del hombre. Ustedes están imponiendo aquí en Medellín eso, ¿ustedes creen que son como los que están dando ese pasito y por eso son innovadores? ¿O ya teníamos aquí en Medellín otras personas que ustedes, otros diseñadores que ustedes estaban mirando? Mira, no se puede desconocer el trabajo de algunas personas que hacen, digamos, situaciones similares, pero sin duda nosotros tenemos un paso adelante porque buscamos que el novio realmente encuentre conexión con su traje y que pueda proyectar sus aspiraciones y sus sueños en el traje de matrimonio. Sencillamente con un forro interno personalizado. El novio dice, mi novia quiere que me vaya formal, me tengo que ver elegante, pero no me quiero ver aburrido, ¿qué voy a hacer? El tema del forro interno personalizado, que nuestra marca registrada es lo que hace que ellos se sientan conectados con su traje y que se sientan cómodos de usarlo. Y sí, o sea, si bien hay, digamos, situaciones que pueden suplir el traje de matrimonio, son precisas las cosas que ya los novios ahora no quieren. Ahora el novio me dice, yo no me quiero ver de tal marca masiva, yo no quiero tener esa silueta tan holgada de tal otra marca, yo quiero que se vean talladito a mi medida y que yo me vea bien. Alejandro, ya llegamos al final de esta entrevista, pero antes de despedirlo, primero le queremos agradecer. Agradecer por su presencia, pero también por ser modelo para otros jóvenes talentos de la ciudad. Y también queremos que usted se despida pues, con un mensaje muy corto para esas nuevas generaciones de diseñadores que también quieren ser emprendedores. Claro que sí. ¿Qué les puedo decir? Busquen herramientas. Hay entidades, hay opciones que les pueden apoyar, en las que pueden encontrar patrocinio, en las que los pueden impulsar. No todos los diseñadores sabemos de todos, a veces somos muy pobres en el conocimiento de los números, entonces tenemos que buscar ayuda para que las cosas que nosotros creamos tengan otra exposición y que puedan escalarse. Estamos parihueleando con vos, estábamos hablando con Alejandro Lugo, le damos las gracias, ya se nos va en este momento en este corte, volvemos a parihueleando con vos y seguimos aquí en Colombia Moda 2018, abre los ojos por su canal, por Telemedellín, ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con vos. Parihueliando con vos. Venimos desde aquí, desde Colombia Moda 2018, Abre tus ojos, donde Telemedellín les está mostrando, les voy a repetir para quienes apenas llegan, todas esas pasarelas. Si las quieren ver, se meten a internet, buscan www.telemedellín.tv y desde las 5 de la tarde hasta finalizar la noche, cada hora hay una pasarela diferente. Y si quieren ver esos resúmenes, pues por aquí, por televisión, por Telemedellín, prenden ese televisor a las 10 de la noche y van a ver todo lo que aconteció en el último día de Colombia Moda 2018. Abre tus ojos. Hoy en Parihueliando estamos hablando de emprendedores de Colombia Moda, esos emprendedores que han hecho posible transformar su arte en procesos productivos, en mostrar que hay otras maneras también de generar otros recursos económicos para la gente de nuestro país. Y uno de esos procesos es ya llevado a las pasarelas, non-stop, es cuando esas pasarelas emergentes muestran ese talento que ya se ha consolidado y ya toda la gente lo puede ver físicamente. Para que nos hable un poquito más de esto, cómo así que ya no se queda en el proceso creativo y tampoco de apoyo del emprendimiento, sino que ya se ven los resultados, pues Natalia nos va a presentar al invitado. Se los voy a presentar, pero antes les quería como contar qué es lo que pasa aquí en Colombia Moda. Aquí hay varias plataformas. Plataformas es donde se ven los diseñadores. Entonces, por ejemplo, cuando ellos están muy jóvenes, cuando son diseñadores todavía en la universidad, hacen concursos como Latinoamérica Habla. Entonces allí hay un concurso donde ellos tienen visibilidad, estudiantes de toda Latinoamérica. Después ellos pasan a lo que hablamos aquí, Caja de Madera, y están entonces todos los diseñadores en The Vogue Talent Corner. Ellos tienen más, ya son una empresa, emprendedores, y tienen menos años. Pero hay una pasarela que normalmente se hace a las 12 del día y es la pasarela non-stop. Y entonces estos diseñadores ya llevan trabajando 5 o 7 años. Y uno de esos diseñadores es Humberto Cubides, Muy buenas tardes, Humberto. Bienvenido a Parihueliando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy de la marca Cuben, un joven santandereano. Entonces tuve la oportunidad de venir a participar en Colombia Moda. El año pasado estuve en Cuba y, como tú lo decías, ya empieza uno a escalar y empieza, digamos, ahorita el segundo proceso es el non-stop. Y es precisamente ese crecimiento tan vertiginoso, porque mire que apenas ha pasado un año. Uno cuenta 2017, 2018, son 2 años. No, señor, ese es simplemente que pasa un año y ya se transforma la vida de un diseñador, de una marca. Entonces, ¿cómo se da precisamente ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó que usted hizo en la presentación? Su ópera prima 2017 y 2018 ya tiene esa presencia internacional también. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso suyo como diseñador y como emprendedor en este caso? Digamos, ha sido muy interesante porque... Bueno, ¿le puedes subir un poquito, por favor? Ha sido muy interesante porque desde que tuve la oportunidad de presentarme en el Cubo, la marca despegó y ha sido un proceso en el cual, pues, ya he tenido la oportunidad de participar en plataformas como el Mercedes-Benz Fashion Week de El Salvador y también, pues, ahí va como evolucionando la marca, va creciendo uno como empresario también, porque empiezas a consolidar y a formar y a darle cuerpo a una empresa. Bueno, y en esta pasarela de non-stop, ¿qué nos mostró? ¿Qué había ya en esta pasarela? ¿Usted qué quería decir? ¿Qué historia quería contar? Bueno, en esta colección fue inspirada en la cultura tairona, una cultura nuestra, de nuestras raíces, y quería mostrar todos estos elementos como son la orfebrería, toda la parte iconográfica que la usé en prendas bordadas a mano. Entonces eso fue lo que quise mostrar y fue súper interesante. Toda la parte de la investigación, de trabajar también con indígenas, de trabajar, pues, yo trabajo siempre con bordadoras y madres, cabezas de familia, las cuales le generó empleo, ¿sí? Entonces ha sido súper interesante esta labor. Bueno, en este sentido también habría que profundizar un poco más cuando usted nos habla de trabajar, por ejemplo, con mujeres cabeza de familia, con bordadoras y la generación de empleo. Ese emprendimiento es hacerlos crecer a ustedes rápidamente, pero también hacer que estas familias crezcan rápidamente en su economía, en sus posibilidades de mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es la proyección de seguir vinculando entonces a otros grupos poblacionales, generar más empleo, ya cambiar de un emprendimiento que es algo incipiente a ser grandes empresarios a futuro? ¿Cómo se proyecta entonces en este caso su marca para lograrlo? Digamos, algo que siempre ha identificado a la marca es como toda la parte de acabados a mano, bordados. Siempre mezclo muchas técnicas como son tejidos, lo que te dije, bordados. Entonces ha sido la manera con la cual he podido ayudar a estas mujeres. Había una gran tendencia, que es la tendencia de los iconos, usted nos lo decía ahorita, pero viene de todo lo gráfico. Por ejemplo, veíamos la pasarela de Justo Barcelona el lunes, todos esos íconos. Háblenos de sus íconos, qué es lo que ustedes trabajan, cómo es que expresa. Explíquenos un poquito, porque para nosotros, los que no sabemos de moda, necesitamos entender cuando vemos los íconos, por ejemplo, de su colección, qué es lo que nos quiere transmitir. Digamos, en esta ocasión, yo siempre trabajo con artistas y me gusta que cada prenda sea como una obra de arte, ¿sí? Y en esta edición de Colombia Moda traje como unos estampados en digital, también inspirados pues en la Sierra Nevada, retomando todo lo de la cultura tairona, como te había dicho, y también lo del... O sea, ¿usted qué mostró? ¿Qué dibujitos mostró? Porque aquí no los podemos ver, entonces háblenos un poquito de la cultura tairona. Digamos, eso es uno de los que mostré. Muy bien, excelente. Que es retomada la imagen del Mamo Kogi, que son también como de la evolución que, digamos, la herencia de los Tairona fueron los Kogi, los Aruacos, los Wiwa, que son los que ahorita están en la Sierra Nevada. Y retomé esa cultura y también en la parte de música, porque pues la idea es que en la pasarela también las personas que van a ver pues se logren meter como en el cuento, pues, prácticamente. Y fueron cantos de Mamo Kogi con música mucho más alternativa, entonces fue súper interesante. Bueno, nos queda en claro pues que toda esta colección, como lo dijo, fue inspirada entonces en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero quiero devolverme un poquito porque generalmente cuando estamos en procesos creativos, la inspiración también nos lleva a nuestras raíces. Usted es santandereano. ¿En algún momento ha pensado en la oportunidad de mostrar mi cultura, mis raíces, de mostrar todo, no solamente el talento, porque eso obviamente se expresa como usted lo quiera manifestar, pero sí de pronto que quede también implícito en sus diseños, en sus colecciones, en las mismas pasarelas, en las dinámicas de las pasarelas, porque también veíamos en algunas de esas pasarelas que traen elementos, las mismas mujeres cómo se van adaptando a sus mismas culturas? ¿Cómo tiene planteado usted mostrar su Santander? Digamos, digamos en mi caso ha sido también una evolución porque siempre me ha gustado inspirarme en culturas milenarias y en esta ocasión, digamos, siempre he investigado como todo el tema oriental, pero ahorita quise como evolucionar la inspiración y empezar a retomar nuestra cultura que es colombiana. Y empecé como con el tema de la Sierra Nevada, pero quiero empezar a investigar un poco más sobre otras culturas acá en Colombia, también retomar un poco más el tema también de las culturas también que fueron, que subieron, poblaron la parte de Santander. Entonces yo creo que va uno va investigando para tener nuevos temas, ¿no? ¿Usted quisiera volver a Colombia Moda? ¿En cuál plataforma se quiere visualizar o quiere, por ejemplo, ya empezar o ya está vendiendo internacionalmente? Sí, he tenido la oportunidad de vender, porque digamos... ¿Cuáles son sus canales? ¿Cómo vende internacionalmente? Yo vendo mucho por Instagram, por redes sociales y también tengo una persona que es la encargada de, digamos, de hacer la correría y de hacer las ventas internacionales. Y también estoy como en un proceso con la Cámara de Comercio, la cual me ha ayudado como a a estructurar más la empresa y estoy en ese proceso para poder internacionalizarla. Humberto Cubides, talento colombiano, talento santandereano presente en Colombia Moda 2018. Muchas gracias por acompañarnos en Parihueliando con vos y por ya empezar a llenarnos de orgullo con esa representación internacional que se ha dado a partir de este año. Despidámonos de esos televidentes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a que sigan conectados y no se pierdan ningún detalle de Colombia Moda, porque pues ha sido súper interesante todos los diseñadores que han venido a participar y todas las propuestas que han habido en este 2018. Gracias. Estamos parihueliando con vos. Hoy no tenemos tinto, tampoco estamos en el canal Parque Telemedellín. Hoy estamos en Colombia Moda 2018, abre los ojos. Volvemos acá a Colombia Moda 2018, a Parihueliando con vos, a su canal a Telemedellín en un minuto, porque vamos a un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con vos. Seguimos parihueliando con vos. Vea, ahí nos mandan besitos a los televidentes de Telemedellín. Usted sí vio esas imágenes, la gente feliz, emocionada con lo que se vive aquí en la Feria de la Moda Colombia Moda 2018, abre tus ojos. Y en Parihueliando con vos, hoy queremos hablar con esos emprendedores de Colombia Moda, emprendedores que han participado de diferentes procesos, Natalia, y televidentes de procesos que han sido precisamente la manera de cristalizar muchos sueños. Muchos de estos personajes, la mayoría talento joven, pues siempre han sido inspiradores o más bien inspirados, han buscado en su entorno cómo poder llevar a una pasarela cada uno de esos elementos, cada una de esas texturas, cada uno de esos colores. Generar diseños, generar moda. Pero hoy nosotros lo estamos llevando más allá porque en uno de esos proyectos que se llama Épica, voy a hacer así un resumen chiquitico. Al principio del programa mencionamos también ese proyecto que se desarrolla también con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Pues estos jóvenes han sido de pronto inspirados para crecer como negocio, generar nuevos modelos de negocio, transformar sus negocios y tener pautas para el crecimiento económico. Uno de ellos es, y le doy la palabra a usted para que presente a nuestro siguiente invitado. Ah, bueno, o si quiere más bien, yo lo presento y usted inicia la entrevista. No, ¿sabe qué es lo que quería enlazar, Andrés, antes de presentarlo? Sí. El lunes hablamos de economía circular, de eso hemos estado hablando en el pabellón del conocimiento, hemos estado hablando de cómo conservar, cómo cuidar al planeta, del reciclaje, por qué los diseñadores tienen que, no por tendencia, sino por amor al planeta, debemos todos ser conscientes. Por eso en Parihueliando con vos hablamos de que las amas de la casa, nosotras tenemos que reciclar, que los niños tienen que aprender. Bueno, los diseñadores en el sistema moda lo hacen de una manera diferente, apenas está comenzando esto, no es tan fácil. Las bolsas de este año de Inexmoda, Colombia Moda 2018, son hechas también pues con reciclaje. Y entonces hay varias empresas, hay empresas que lo están haciendo, que están reciclando, hay otras de las cuales no sabemos, pero hoy tenemos aquí a Focus Green y entonces yo le dejo para que usted presente. Sí, señora. Camilo Jaramillo, emprendedor de Épica, de Focus Green, bienvenido a Parihueliando con vos. En primer lugar, bueno, saber qué es Focus Green y cómo así que transformación, cómo así que economía circular, cómo así que utilizar material reciclable para sus diseños. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, conectando un poquito con lo que decías, la sostenibilidad va en cada acción que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, en Medellín somos muy conscientes a la hora de escoger ir a un gimnasio o elegir una ensalada sobre un perro caliente. Y se nos olvida también que cuando nos vestimos es una parte fundamental de ese estilo de vida que queremos llevar. Entonces, Focus Green es la primera marca de moda sostenible en Colombia. Somos pioneros en Latinoamérica y desarrollamos productos y prácticas amigables con el medio ambiente a partir de desechos textiles recuperados y botellas de plástico que recogemos del mar. Creamos fibras nuevas de calidad, demostrando que existe realmente una mejor manera de hacer moda. Pero venga, eso no es muy costoso y eso no nos queda muy costoso también a los consumidores, porque en estos días hice unas tarjetas y me dijeron, vale tanto las tarjetas, pero en el papel ecológico que usted quiere, le vale el doble. Y eso sí lo estamos entendiendo, porque cuando al consumidor le tocan el bolsillo, eso es bien difícil entrar en el mercado. Entonces, cuéntenos qué tan costoso puede ser. Bueno, muy bacano que tocas ese tema, porque eso es un paradigma que hay que romper. Cuando nos hablan a nosotros de moda sostenible o materiales reciclados, creemos primero que es muy costoso, segundo que es de mala calidad, tercero que es basura lo que nos estamos poniendo, y nosotros demostramos que realmente el modelo de negocio funciona, es rentable. Al fin y al cabo nosotros ahorramos diferentes costos y diferentes procesos. Las prendas de nosotros son libres de tinturas, no necesitamos sembrar nuevas fibras de algodón, entonces lo que realizamos es diferentes alternativas sostenibles. Entonces, todo este tipo de prenda nos permite ahorrar costos, lo que hace el precio competitivo para el consumidor final. Entonces, desarrollamos una mejor manera de hacer moda, pero también amigable con el consumidor. Camilo, venga, yo creo que sí le entendimos, pero hay que desglosarlo un poquito más. Es que uno no se alcanza a imaginar que le digan, es que estoy reciclando una tela, o estoy reciclando y juntando dos elementos, como las botellas PET y también otras fibras de algodón que terminan de resultar de otros procesos, que resultan de otros procesos en empresas de telas. No entendemos muy bien esa parte. Sí, está bien que lo toques, porque pues aquí creemos que es muy difícil, que esto es muy nuevo. Nosotros trabajamos con proveedores europeos que llevan manejando este concepto hace más de 50 años. Entonces lo que se hace es, nosotros mismos como empresa lideramos estos eventos, lideramos limpiezas masivas de playas y océanos, donde recogemos alrededor de 4 o 5 toneladas de plástico. ¿Y cómo lo lideran? ¿Por las redes o cómo hacen? Sí. ¿Hacen convocatorias por redes? Nosotros hacemos la convocatoria abierta para todos nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros aliados. Esto lo hacemos de la mano de organismos internacionales, de la mano de la Armada Nacional. ¿Cuáles organismos internacionales? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Ocean Conservancy, que es el ente gubernamental para el cuidado del medio ambiente más importante en Estados Unidos. For Ocean, un ente privado que es líder también en limpieza masiva de playas y océanos. Aquí trabajamos con diferentes fundaciones en pro del medio ambiente. Entonces lo que hacemos es recoger el residuo, aplicarle tecnología de punta, lo trituramos, se le aplica un proceso de tecnología y luego lo convertimos en fibra de poliéster. Este poliéster lo mezclamos con algodón reciclado que recuperamos de los desechos textiles de la industria y se crea moda de alta calidad. En realidad es más sencillo de lo que parece, sino que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que en este momento lo podemos hacer, de que esto no es el futuro, que esto lo podemos hacer ya, tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos la creatividad. O sea, yo soy parte de una generación que está destinada al cambio, que vemos el mundo de una manera diferente, que vemos las oportunidades en vez de los problemas, y que simplemente al utilizar la creatividad, la innovación, la tecnología, podemos desarrollar realmente modelos de negocios circulares. Camilo, cuando nos estaba contando todo ese proceso, pues yo alcanzaba a ver, si no estoy mal, usted tiene una de esas camisetas, ¿cierto? La chaqueta también. Exactamente, bueno. Ahí, para ese punto iba, porque me quedó la inquietud cuando estuvimos visitando el lugar donde ustedes están ubicados aquí dentro de Colombia Moda 2018, hablaba también de las chaquetas. ¿Es el mismo sistema? Correcto. Porque de verdad, pues creo que de pronto algunos de los televidentes pueden estar un poquito confundidos cuando les decimos vamos a reciclar. No, es que entonces se cogieron las fibras y se utilizaron de otra manera, no necesariamente así. O sea, es un proceso similar al de las camisetas. Totalmente similar. Mira, las camisetas son elaboradas con algodón reciclado y poliéster reciclado que sale de las botellas de plástico. Para el caso del denim, que es lo que estamos haciendo, el lanzamiento en Colombia Moda, donde tuvimos una pasarela inaugural, desarrollamos también a partir de fibras de denim antiguas, se le vuelven a reprocesar para crear nuevas fibras de denim. Entonces ahorramos hasta el 80% de agua por producto, ahorramos también tintorería, químicos, pesticidas, y pues la calidad es completamente buena. O sea, es realmente moda de calidad. Camilo, yo quería estar seguro de lo que le estaba preguntando, y esto apunta precisamente hasta qué alcances pueden tener precisamente estos desarrollos que ustedes tienen, no solamente en cuanto a una camiseta o el denim, por ejemplo. ¿A qué otros escenarios podríamos llevar todo este concepto de sostenibilidad en la moda para decir, bueno, es que ahora que somos tan conscientes del tema ambiental, entonces sí, yo me puedo vestir de pies a cabeza para cualquier ocasión con material que ha sido reciclado? Correcto. O sea, mira, nosotros en este momento estamos trabajando en nuevos desarrollos, lo que es activewear, sportswear, todo en base a botellas de plástico recogidas. También se pueden trabajar nylon a partir de redes de pesca recicladas. Entonces el universo del vestuario es muy completo. Simplemente es, como les repito, es poquito de innovación, de ir un poquito más allá a las fuentes, hacer un trabajo de investigación y desarrollo. Nosotros llevamos 2 años y medio en el mercado, pero con un trabajo de investigación y desarrollo más complejo, que nos ha permitido precisamente conocer hasta qué punto podemos hacer moda, qué productos podemos hacer realmente de calidad, que los podamos hacer bien, encontrar los proveedores a nivel mundial que cumplan con los certificados, que avalen lo que nosotros hacemos. Y cabe resaltar que para nosotros la sostenibilidad no es solamente un mix de materia prima sostenible o de materia prima amigable con el medio ambiente. Para nosotros la sostenibilidad también es asegurarle a nuestros trabajadores que tienen las mejores condiciones laborales, que están trabajando en condiciones de seguridad, de salubridad. Nosotros realmente creemos que las personas que trabajan contentas en su sitio de trabajo, pues al fin y al cabo le termina dando un beneficio económico a la empresa. Las personas felices crean prendas grandiosas, nosotros lo llamamos así. Si ustedes de pronto no entendieron el término Active Sportwear, es simplemente la ropa deportiva. Señores, señoras, la ropa deportiva para ir al gimnasio, que ahora tiene una tecnología diferente para que sea muchísimo más cómoda. Bueno, Camilo, pero entonces los paisas en Colombia estamos muy antojados de reciclar. Digamos que las señoras allá están diciendo, ay, yo que tengo la ropa que arreglé la semana pasada, tengo los denim o tengo un montón de botellas, ¿a dónde las tenemos que llevar? ¿A dónde tenemos que llevar las chaquetas para reciclarlas? ¿O cómo nos comunicamos con ustedes para poder seguir entonces en este sistema cíclico donde estamos aportando al planeta? Qué rico que me preguntas eso, porque en realidad lo que supone la economía circular dentro del sector textil sería brindarle las herramientas al consumidor para que recicle su ropa. Nosotros, lastimosamente, en el país no contamos con regulaciones ni leyes que lo permitan. Entonces nosotros, con la ayuda de la alcaldía, con la ayuda del hub de moda en Medellín, con la ayuda de Inexmoda, con la ayuda de los entes que nos ayudan a nosotros a recoger las botellas, estamos impulsando una iniciativa para crear la norma, para que realmente podamos nosotros como consumidores darle un ciclo de vida nuevo al producto, donde nosotros podamos entregar las prendas viejas que regularmente regalamos, pero simplemente nosotros queremos llegar a, bueno, no regale la ropa vieja, no regale la ropa rota, dona tu ropa, obtén beneficios y regalemos ropa nueva a personas afectadas. Entonces, aquí, como te digo, es complejo el tema por cuestiones de logística y de regulación, pero estamos trabajando realmente para cerrar el círculo y crear realmente modelos de negocios sostenibles y circulares dentro de la moda. Y en cuanto a las botellas, pues la invitación es a que se unan a nosotros en los eventos, que nos acompañen. Esto es muy, muy interesante, la gente encuentra de verdad un choque muy importante, porque el problema es real. O sea, creo que todos hemos visto el mar como está en este momento, vemos en diferentes partes del mundo, lo que es, por decir, nosotros trabajamos mucho en Buenaventura, que es donde está la problemática más fuerte en este tema en Colombia. Entonces, los invitamos para que nos acompañen, a que hagamos labor social, a que hagamos labor ambiental y que pues aportemos un granito de arena a nuestro planeta. Camilo, ya vamos cerrando este episodio de Parihueliando con vos, pero queremos aprovechar esta oportunidad porque algo que nos motivó para realizar esta entrevista con ustedes, con Focus Green, es el hecho de que, por ejemplo, usted no es diseñador, sino que usted es administrador de negocios. Entonces aquí se puede mezclar muy bien ese concepto que estamos desarrollando desde esta semana, desde el pabellón del conocimiento, de la innovación, de la transformación de modelos de negocio, para motivar a todas esas personas que están dentro de un medio, el sector textil, de la industria de la moda, para que, bueno, no solamente tienen que ser diseñadores, sino las personas que de pronto quieren crear empresa, crear negocio, que son emprendedores, también busquen esas otras alternativas. ¿Cómo se pueden enrutar esas personas a partir de su experiencia? No, mira, al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es que más personas se involucren. Nosotros también estuvimos dando una conferencia en el pabellón del conocimiento acerca de esto, y nosotros tenemos muy claro que el cambio no lo va a liderar una sola marca o una sola empresa, un empresario en mi caso, sino que el cambio viene desde el consumidor, desde las empresas privadas, desde el gobierno, desde los medios de comunicación, comunicando realmente el mensaje. Y darnos cuenta de que de verdad no tenemos que ser unos expertos en moda, sino simplemente ir un poquito más allá, utilizar nuestro sentido común, darnos cuenta de lo que le produce la industria de la moda detrás de, o sea, todos los impactos ambientales y sociales que tiene. Entonces realmente podemos hacerlo todos. O sea, la invitación es a que pensemos un poquito más allá de qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos produciendo, y invitar a los diseñadores, a los productores, a los gerentes a innovar en este tipo de alternativas. Muchísimas gracias por estar aquí en Parihueliando con vos. Estuvimos 3 días hablando del sistema moda en Parihueliando con vos. Quisimos hablar de la moda de una manera diferente, quisimos enfocarnos desde otros puntos y comunicar varias cosas. Primero que todo, que el sistema moda nos necesita a todos, que el sistema moda somos todos, que necesitamos del conocimiento para cambiar, para transformar nuestras empresas y que sobre todo tenemos que valorar el trabajo de todas las personas de la cadena, artesanos, las personas que limpian en las oficinas, los diseñadores, las modelos, los influenciadores, todas las personas que trabajan en el sistema moda para que Medellín, para que Colombia siga creciendo. Por supuesto, Natalia, por supuesto, Alejandro, y a ustedes televidentes también hacerles esa motivación. Si usted es madre de familia, madre de cabeza de familia, si es padre de familia, adulto mayor, tienen hijos que quieren ser emprendedores, aquí les hemos dado todas las razones para que sean emprendedores. Motívenlos para que tengan como prioridad el conocimiento. Por hoy nos despedimos en Parihueliando con vos. Mañana regresamos desde Telemedellín, Canal Parque. Entonces, quédense con toda esa programación de Telemedellín, siempre con vos.